Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto poder saludarles el día de hoy, jóvenes caficultores. Mi nombre es Nelson Ramírez, instructor del aula móvil del Plan Nescafé. El día de hoy tengo el placer de ser su moderador en esta sesión virtual de lo que es parte de jóvenes caficultores del proyecto Iniciativa por los jóvenes de Nestlé, ejecutado por la Fundación Conducafé por medio del Plan Nescafé. Ahora, antes de comenzar, quiero darles unas pequeñas instrucciones por ahí, como por ejemplo mantener lo que es su micrófono apagado, revisar su cámara, revisar su conexión a internet y cuando deseen preguntar algo, marcar lo que es el icono de levantar la mano o enviar sus consultas al chat de Zoom. Durante lo que es la clase se requiere su participación por medio del chat en las diferentes redes sociales, como por ejemplo Facebook, YouTube y Telegram. Y bueno, no olvidemos registrar nuestra asistencia el día de hoy, ¿verdad? Para lo que es la clase, cambio climático y café. Entonces, por ahí tengo el agrado de presentarles a la expositora, cuyo nombre es Areli Flores, ¿verdad? Vamos a ver por ahí su biodata. Bueno, Areli Flores dice que es candidata en agroforestería y agricultura sostenible de la CATIE en Costa Rica, ingeniera agrónoma, Universidad ERC de Costa Rica, y dice que su experiencia tiene una es investigadora en el área de ganadería sostenible y sistemas agroforestales y conservación de la biodiversidad, Escuela de Posgrado CATIE, Costa Rica, técnico en Departamento de Servicios Técnicos, analista de eficiencia evaluadora de la calidad para la producción de melones y sandías. Por ahí también dice que es líder de la nursery como Young Plant Grower y en eventos en invernaderos para la producción de semillas híbridas de hortalizas. Líder del proyecto Manejo de Plántulas y Vivero Forestal en la Universidad de ERC, Costa Rica. Bueno, sin más preámbulo, vamos con nuestra ingeniera que nos va a dar la clase el día de hoy, Areli Flores. Un placer tenerla por estos lados. Buenas tardes, mucho gusto. Solo para confirmar si me pueden escuchar, por favor. Sí, le escuchamos, le escuchamos. Ok, bueno, para comenzar la clase del día de hoy, está titulada Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Entonces, vamos a comenzar por los objetivos de lo que es la clase del día de hoy. El primero es conocer el marco conceptual de lo que es el cambio climático, adaptación y mitigación. Identificar cuáles son las consecuencias del cambio climático, explorar las diferentes prácticas agrícolas que propician adaptación y mitigación del cambio climático y sus beneficios dentro de lo que es el cultivo de café. Ok, entonces vamos a comenzar aquí con lo que es la parte de la introducción. La definición de cambio climático, según el IPCC, se refiere a las modificaciones persistentes en el estado del clima durante periodos prolongados de tiempo, que generalmente estos van desde décadas o más. Estos cambios son entre ellos el aumento de la temperatura media global, que pueden ser identificados mediante análisis estadístico. Entre las principales causas del cambio climático tenemos lo que son naturales, internas, o factores externos de la Tierra, como es los cambios en la actividad solar, erupciones volcánicas o actividades humanas que alteran la atmósfera y el uso del suelo. Entonces, ahora voy a hablarles un poco aquí de lo que es las consecuencias, y una de estas son los fenómenos climáticos extremos. Esta es una gráfica tomada del informe del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en donde esta gráfica lo que nos muestra es el aumento de la temperatura de la Tierra y la temperatura global. Entonces aquí, como podemos observar, desde el año 1860 al año 2020 vemos que ha habido un aumento de las temperaturas, lo que también, verdad, ha sido preocupante y que también nosotros ya hemos estado viendo este tipo de fenómenos climáticos extremos, tanto en nuestra producción. Otra cosa que comúnmente hemos estado observando entre estos fenómenos extremos son las causas del Niño y el cambio climático, fuertes sequías en lo que es México, fuertes sequías también en lo que es la parte de Chile. Entonces, vemos de que estas noticias cada vez son más seguidas
así como también inundaciones, que entre una de las más recientes está la que pasó en Brasil, en Río Grande do Sul, que no sé si ustedes escucharon, unas inundaciones fuertes, muchos muertos, muchos desaparecidos, entonces esto ya es algo preocupante. Igual en Honduras, muchas depresiones tropicales, tormentas tropicales, que no solamente, ¿verdad?, hemos estado viendo en estos países, sino en toda la región de lo que es Latinoamérica. Y dentro de otras de estas consecuencias que también hemos estado viendo son los efectos en los ecosistemas. Esto se ha traducido como una pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos. No sé si ustedes antes se han percatado de que cuando uno iba conduciendo, a veces se le pegaban como muchos insectos en lo que era el vidrio del carro. Ahora esas cosas no suceden. Ahora vamos a campo y vemos que hay una disminución de muchos insectos. Entre uno de ellos se podrían destacar los polinizadores. Esta es de una reciente investigación que se realizó en donde aquí se trabajó una modelación para conocer el cambio de la riqueza de los polinizadores específicamente en áreas adecuadas del café. Según este estudio, las áreas de café se podrían reducir entre un 73 y un 88% para el año 2050. Aquí en el mapa podemos observar que lo que está pintado en color rojo son las áreas más vulnerables o que están propensas a causar a esos tipos de cambio. Y vemos también que la riqueza media de las abejas también podría disminuir entre un 8 y un 18% en el futuro. Entonces, en este caso estaríamos viendo una pérdida de biodiversidad y tendríamos como declive lo que es el servicio ecosistémico de polinización, que como todos sabemos es de suma importancia, tanto para el café como para otros cultivos también, en lo que es que va a lo largo de toda la región de Latinoamérica. También otra de las consecuencias están las económicas y las sociales, donde va a existir un aumento de las enfermedades. Aquí podemos observar un póster de la Organización de la Salud, en donde estos efectos podían estar influyendo en esos mayores golpes de calor, lo que se traduciría a un mayor agotamiento de las personas, a un mayor aumento de lo que son enfermedades respiratorias, así como también aumentos de lo que son vectores que transmiten enfermedades, que ya lo hemos estado viendo todo con lo que es el dengue, el Zika, el chikungunya. Entonces, estos son factores bastante importantes. También esto estaría afectando la seguridad alimentaria, lo que estaría causando más problemas de los que ya tenemos con lo que es la parte de desnutrición. Y esto también, el cambio climático podría estar afectando tanto a nivel de estrés como también para enfermedades mentales. Otro aspecto también está la migración, ya que debido a todas esas pérdidas, como por ejemplo los fenómenos climáticos, ha forzado a los jóvenes y a las personas a tener que salir de los países para poder subsistir, ¿no? También otro de estos es pérdidas de los cultivos, ya que hemos visto producto de las lluvias, de las sequías, todos estos impactos, los cambios de temperatura que han causado diferencias entre los patrones de floración. Entonces, esas son cosas también que han venido marcando bastante, incluso también en la parte de plagas y enfermedades. Ingeniera, disculpe que le interrumpa un poquito, solo por Sí. ahí pues nos están saludando de varios países para que usted tenga conocimiento de la magnitud que nosotros tenemos al momento de conectar con nuestros jóvenes, ¿verdad? Por ahí nos están haciendo una pequeña pregunta, por ejemplo, ¿qué son los polinizadores? A ver si nos puede ayudar. Ah, ok. Cuando estoy hablando de polinizadores, estoy hablando de todo lo que son abejas, avispas, polillas, mariposas. Incluso tanto las aves y los murciélagos también se consideran como polinizadores. Pero en este caso, en la diapositiva aquí, estoy hablando específicamente de lo que son las abejas como polinizadores en este estudio. Y, por ejemplo, ingeniera, ¿qué podríamos, como qué especies de árboles podríamos nosotros plantar en zonas secas?
Ok, generalmente utilizamos muchos árboles como floración. Por ejemplo, podemos utilizar el carreto o cenízaro, creo que lo conocen en diferentes lugares. También así como el madreado. También es importante que hay algunas especies de malezas que atraen a los polinizadores. Entonces, también tener un control adecuado de las malezas es importante. Hay también ciertas especies que son muy agradables, en este caso para las abejas. Entonces, eso también podría ser una buena práctica para aumentar, en este caso, la presencia de este grupo, como lo son las abejas. Yo en la presentación traigo un manual muy interesante, como orientado más a la caficultura. Entonces, yo ahí se los voy a mostrar para que lo puedan leer. Tiene ahí un listado de buenas prácticas dentro de sistemas agroforestales de café para quienes estén interesados del tema. Correcto, muchas gracias, ingeniera. Por ahí le vamos a hacer una serie de preguntas mediante los jóvenes, pues vayan viendo lo que es su linda presentación, ¿verdad? Entonces puede seguir, ahí disculpe las interrupciones, pero aquí están estos jóvenes, están entusiastas por saber todo su conocimiento. Sí, gracias. Sí, es un tema bastante amplio y un tema bastante bonito. Entonces, aquí. Bueno, ya entramos en contexto de todo lo que es cambio climático, entonces ahora vamos a ver la parte conceptual de lo que es adaptación y mitigación al cambio climático. Cuando nosotros hablamos de adaptación, se refiere a los ajustes en los sistemas humanos o naturales en respuesta a estos estímulos climáticos actuales o sus efectos, con el propósito de poder moderar sus daños o aprovechar oportunidades beneficiosas. Entonces, esto es decir, son las acciones tomadas que sirven para ayudar a los sistemas sociales, ambientales y también para enfrentar los efectos del cambio climático. Aquí unos ejemplos de manera general son mejoras en la infraestructura, entonces, que podamos mejorar nuestros edificios o nuestra infraestructura para que pueda ser mucho más resistente, por ejemplo, a las lluvias. Prácticas agrícolas que se logren ajustar a nuevos patrones climáticos y protección de los ecosistemas más vulnerables, que son, ¿verdad?, esenciales para todo lo que es la parte ambiental. Ahora, ¿qué es la mitigación? La mitigación son los esfuerzos para reducir o prevenir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son estos gases de efecto invernadero? Estos son componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropogénicos, es decir, los que son producidos por el hombre, que absorben y emiten radiación en longitudes de ondas específicas del espectro de radiación térmica infrarroja emitida por la superficie de la Tierra y a la atmósfera y las nubes. Entonces, estos gases de efecto invernadero actúan como cuando usted está adentro de un invernadero, ¿verdad? El invernadero ya es un poco caliente, entonces esos gases están de forma natural en la Tierra, pero con las actividades humanas que nosotros hemos estado desarrollando a lo largo del tiempo, esos gases han aumentado, han propiciado a que esa temperatura vaya aumentando. Entonces, eso también ha contribuido a lo que es el cambio climático. Dentro de estos gases, podemos mencionar el dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno, ozono antroposférico y gases industriales, que eso tengo entendido que lo van a ver un poco más adelante en una clase en específico, entonces no voy a indagar mucho lo mismo que es este tema. Ahora, aquí se pueden conectar puntos tanto de prácticas para la adaptación como pa prácticas para la mitigación, entonces entre estos dos pueden haber sinergias. Y de manera de resumen, para que podamos entender que la adaptación se centra en abordar los efectos del cambio climático y la mitigación se centra en abordar las causas del cambio climático, para que estemos claros y ya sepamos cuáles son las diferencias. Entre algunas prácticas así muy generales de adaptación, tenemos lo que es la forestación, preservación de espacios al aire libre, cambios en el uso del suelo y otra serie, ¿verdad? En la mitigación tenemos lo que es la eficiencia energética, energías renovables, transporte sostenible, captura y uso de metano, mejoras en los procesos industriales, sumideros de carbono. Con estas sinergias entre adaptación y mitigación se estaría logrando una infraestructura verde, resiliencia del sistema eléctrico, protección de transporte sostenible, una mayor conservación del agua y la energía y también una impermeabilización de edificios. Ok, Ahora, ingeniera. Ay, disculpe. Bueno, mire,
Sí. Vamos, cada vez que yo levante la manito ahí para que no interrumpirla así de golpe, ahí disculpe, es que por acá también los jóvenes nos preguntan cómo se relaciona la ganadería regenerativa con el cambio climático. Entonces, para ver si nos puede explicar un poquito con esa parte. Ok, la ganadería regenerativa se enfoca bastante en lo que es, ¿verdad? La parte del uso del suelo. Eso lo que tiene como objetivo es también buscar una sostenibilidad en lo que es, en lo que es la ganadería. Entonces, este conjunto de prácticas, como lo mencionaba, bueno, eso lo tengo más adelante, pero ya me hicieron ustedes adelantarme un poco aquí a las diapositivas. Ok, entonces, con eso también se está buscando un poco lo que es la parte de mitigación, porque estamos limitando, ¿verdad?, que los ganaderos también puedan como avanzar en esa frontera agrícola, porque lo que se trata de hacer con la ganadería regenerativa es producir en espacios más pequeños, en espacios que sean más productivos, en donde se mejoran las prácticas a nivel de ganadería, a nivel de suelo, a nivel de las pasturas, y entonces con esto lo que se logra es como una producción más sostenible, que se pueda también mejorar todo lo que es la parte de pastos, porque esto también va muy enfocado a lo que es la parte de suelo. Entonces, con esto aumentar los rendimientos y que se logre producir una mayor ganancia en lo que es peso o incluso producción de leche. Entonces, con eso estamos ayudando también a lo que es el cambio climático. Ustedes me están haciendo muchas preguntas, también voy a mezclar un poco aquí lo de qué es el tema de ganadería en cuanto a lo que es las prácticas de adaptación y mitigación también al cambio climático. Andan Me muy, muy imagino activos. que aquí también en este pues va a dar algunos ejemplos, ¿verdad? Tal vez nos puede mencionar unos ahorita de paso. Ok, yo voy a en la diapositiva siguiente, tengo ahí unas cosas, entonces yo ahí Ah, les voy a okay. hacer la mención. Perfecto. Ok, entonces dentro de los apoyos que tenemos para la adaptación y mitigación, tenemos los que son las NAMAs ganaderas, que estos son acciones apropiadas nacionales para la mitigación. Estas NAMAs, ¿verdad? Se habló por primera vez en lo que fue en una de las COP en el 2007 y en la COP del 2021, a través del Acuerdo de París, establece un marco global para reforzar la acción en materia de cambio climático a partir del 2020. Esto se trata de un acuerdo histórico que promueve una transición hacia una economía baja en emisiones, resiliente y adaptada al cambio climático. Entonces, esto se ha desarrollado a través de intereses gubernamentales, que en este caso la NAMA de café en Costa Rica, como ustedes pueden ver aquí, una herramienta para el desarrollo bajo en emisiones, es una de las más famosas porque además fue la primera NAMA en implementarse a nivel mundial. Entonces, esto lo que ha estado buscando ha sido un enfoque más resiliente hacia el cambio climático, en donde ha visto a nivel de finca, a nivel de recurso energético, a nivel de procesamiento para todo lo que es la parte de café. Ahora, también hay otras NAMAs. En el caso de Honduras, en este año se ha estado también desarrollando la NAMA para un sector ganadero bajo en carbono y resiliencia al cambio climático. Cabe destacar que estas NAMAs incluyen el componente arbóreo como una parte esencial para poder mitigar estos efectos del cambio climático. Entonces, para el que preguntó, ¿verdad?, acerca de lo de la ganadería, los sistemas silvopastoriles es una de las prácticas que ayuda a la mitigación del cambio climático, así como también uso de biofertilizantes, compost, una rotación adecuada dentro de nuestros potreros, que se trabajen con bancos de forraje para fortalecer la parte de lo que es alimenticia, que también se trabaje con bancos, con bloques nutricionales, ya que la necesidad de la alimentación, ¿verdad?, en algunas zonas es bastante. Así como también tenemos otro tipo de namas, hay namas en banano, namas en café,
Entonces, y hay otras nada más también que van orientadas más como al sector energético, pero estas son algunas de las que les puedo mencionar. Por ahí, ingeniera, también nos preguntan qué tanto puede la deforestación contaminar nuestro medio ambiente, ¿verdad? Por ahí creo que también surge la duda de que si las plantas definitivamente ayudan a detener un poco lo que es la erosión de los suelos. Tal vez les puede aclarar esto a los jóvenes. Ok, es que ellos van muy adelantados porque todo eso yo lo digo más adelante, entonces ahí espérenme un momentito ya, ahorita les digo. Ahí lo vamos a ver en la presentación después de la siguiente diapositiva. Entonces, como nosotros aquí todos somos jóvenes caficultores, entonces hay una serie de buenas prácticas en cafetales, como por ejemplo a nivel de la planta, que son acciones para aumentar la resistencia de las plantas de café. ¿Cómo podemos hacer eso? Nosotros podemos hacer selección de variedades como hay una mayor capacidad de adaptación a lo que son estas nuevas tendencias climáticas o usos de injertos que puedan ser más resistentes para lo que son nematodos. Cambios, por ejemplo, utilización de árboles aquí de sombra para incrementar ese ambiente favorable y reducir la erosión y aumentar la fijación. Ok, aquí como por ejemplo me dicen de la parte de la erosión. Si usted está en su cafetal y tiene problemas de erosión, entonces, ¿cómo le podría apoyar un árbol? Esto va a depender, ¿verdad?, del objetivo que tenga el productor, que en este caso es disminuir la erosión. Entonces, podría utilizar una especie arbórea que sea de hoja ancha y que su descomposición en el suelo sea de una manera más lenta. Es decir, que cuando comiencen las lluvias, estas hojas que caen de los árboles, además de aportarle a usted materia orgánica, al momento de las lluvias estarían reteniendo, por decirlo así, como el golpe de las hojas, el golpe de las gotas de lluvia. Entonces, eso también podría estar ayudando. Esto, ¿verdad? Es importante que no solamente los árboles, ¿verdad?, van a hacer el arte de magia y nos van a solucionar los problemas. Eso también lleva un tipo de manejo o también puede ser una unión o sinergia entre otros tipos de plantas. Entonces, donde también podríamos utilizar algún tipo de cobertura que podrían ser leguminosas, que aparte de proteger nuestro suelo, también estarían dando un aporte de materia orgánica. Entonces, ahí en esa parte espero que la persona que preguntó pueda quedar clara. Para continuar, está también lo que es la utilización de fertilizantes de liberación lenta. Establecimiento de áreas forestales, los que les mencionaba, para la conservación de acuíferos y protección de la biodiversidad, que a veces nos quejamos nosotros porque no tenemos agua o porque esas cosas, entonces también es importante que nosotros como productores cuidemos lo que son nuestros acuíferos. Uso de abonos orgánicos, aplicación de fundamentos de manejo integrado de plagas y priorizar en lo que es la parte del control biológico. Ahora con estos cambios climáticos que hemos estado viendo tan locos, es que buscar una manera en la que se pueda adecuar nuestro calendario de actividades agrícolas para que no eso no pueda intervenir, ¿verdad? Y creación de terrazas, obras de drenaje o barreras vivas. Aquí está también otra vez para reducir lo que es la parte de erosión del suelo. Entonces yo aquí en esta parte voy a centrarme en cómo la implementación de sistemas agroforestales puede ayudar a lo que es la adaptación y mitigación del cambio climático. Aquí podemos ver una larga lista de cuáles son esos aportes que pueden darnos los árboles dentro de nuestro sistema. Mejorar la fertilidad del suelo, regula las condiciones de la temperatura, se reduce la erosión porque mejora la infiltración del agua, contribuye a la captura y fijación de carbono, mejora las características físicas, químicas y biológicas del suelo, disminuye la evaporación del suelo, aporta materia orgánica, ofrece protección contra vientos y heladas, tiene un efecto importante sobre la agrobiodiversidad, tanto en el suelo, ¿verdad?, como a nivel de ecosistema, contribuye a reducir las emisiones, tiene una mayor eficiencia del uso de agua, brinda protección contra las precipitaciones fuertes, reducción de la incidencia de algunas plagas y malezas y diversificación de los sistemas agrícolas, también ayudando a lo que es la diversificación de ingresos y un aumento de producción y sostenibilidad a largo plazo. Y hay una gran lista también de todos los beneficios
que nosotros podemos obtener, tanto beneficios directos como indirectos. Bueno, yo voy a hablarles también aquí un poco de algunos de los otros beneficios de los SAF en la parte de conservación de la biodiversidad, que es uno de los problemas que actualmente nosotros estamos enfrentando. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué la biodiversidad? Bueno, pues a partir de la biodiversidad es que nosotros obtenemos ese montón de servicios, que podemos decirlo, servicios ecosistémicos, que son, digamos, esos beneficios que nosotros obtenemos de los ecosistemas. Entonces, se ha comprobado que los SAF pueden servir de refugio de gran variedad de plantas y animales. Estos también son muy importantes dentro de la conectividad de paisajes fragmentados. ¿A qué me refiero con un paisaje fragmentado? Bueno, que ustedes van a un lugar y miran que no hay absolutamente ningún árbol, entonces eso se considera como un paisaje fragmentado, o que hay en un espacio que no tiene árboles y otro espacio que sí tiene árboles, entonces eso ya está como cortado, por decirlo así. Entonces los SAF nos ayudan a mejorar esa conectividad y también nos ayuda a que haya una mayor conservación de especies. Entonces, a una mayor conservación de especies o de biodiversidad, vamos a tener un mayor aumento de servicios ecosistémicos. Aquí no voy a indagar mucho porque el tema de servicios ecosistémicos en sistemas agroforestales de café es bastante amplio, entonces eso sería otra sesión, pero sí quiero introducirlos a este tema para que sepan de que no solamente se obtienen beneficios de manera directa, sino que también otros co-beneficios por la implementación de este tipo de sistemas. Ok, entonces ahora viene aquí la parte de diseños y manejo. Yo les estoy hablando mucho de los árboles, pero lo principal es que ustedes tengan claro cuáles son los objetivos como productor, qué es lo que usted quiere lograr en la finca, si usted quiere aumentar, digamos, la diversidad de abejas o la diversidad de aves. Entonces, usted va a seleccionar especies arbóreas que tengan una mayor floración o que sean más vistosas para las aves. Las características del sitio, que usted también tenga en cuenta cuáles son los tipos de suelo, las condiciones climáticas, la topografía y la altitud, entre otros, porque ya sabemos que hay algunas especies que no se adaptan a todos los pisos altitudinales. Que esté de acuerdo con los que les decía, hacer una correcta selección de especies que se puedan adecuar al lugar donde usted vive y también que puedan ayudarlo de acuerdo a sus objetivos. Contar con información específica de los árboles, ¿verdad? Esto es importante, que cuáles son sus diámetros, cuáles son sus hábitos de crecimiento, su diámetro y densidad de la copa, porque también podemos seleccionar árboles solo porque a nosotros nos gusta, pero eso al pasar del tiempo puede ser un problema si son árboles muy grandes, si son árboles muy densos que posiblemente no dejen pasar la sombra dentro de lo que es el cafetal. Aquí yo les traigo una imagen que este ha sido un ensayo que se llevó a cabo en Catia en el sistema agroforestal a largo plazo, en el ensayo de café. Este ensayo actualmente tiene 23 años de establecimiento. Entonces, aquí el objetivo fue comparar diferentes arreglos de sistemas agroforestales, en donde el AC que vemos en rojo significa alto convencional, MC significa moderado convencional y MO significa orgánico intensivo y BO significa bajo orgánico. Estos tipos de manejo fueron también sometidos a diferentes condiciones, en donde SO es pleno sol, CE son árboles de servicio y MA son árboles maderables. Aquí lo que se trató de comparar fueron estos parámetros de biodiversidad, por ejemplo, lo que fue vida en el suelo, fertilidad. Lo que es la rentabilidad, la producción de café. Entonces, aquí vemos que los que están marcados en rojo son valores negativos. Los que están en verde son los valores óptimos y los que están en un verde como más clarito son valores óptimos intermedios.
Entonces, de todo este ensayo y prácticas realizadas dentro del ensayo de café a largo plazo, los sistemas que presentaron una mayor rentabilidad y correlación a nivel ecológico fueron los SAF que contaban con árboles de servicio. Este árbol de servicio es Erythrina poetiniana, conocido también como, bueno, como poró, y un manejo intensivo orgánico y el SAF con árboles de servicio, seguido del manejo moderado convencional, que estos diseños son los que tuvieron los mejores rendimientos y servicios ambientales, que es lo que actualmente, ¿verdad? Nosotros, con todos estos cambios, hemos estado buscando que a su vez podamos ser más amigables a nivel ambiental, pero que también nosotros podamos tener beneficios. Ok. Entre los sistemas agroforestales de café, el manejo de la sombra es uno de los factores más importantes, ya que esta tiene una influencia en todo lo que es la tasa fotosintética, el balance híbrido, la nutrición, rendimientos, la calidad, plagas y enfermedades en el café. Entonces, aquí en Catie también se ha desarrollado una herramienta para aquellas personas que son curiosos. Esta herramienta se llama Shape Motion, que lo que permite son hacer modelaciones para poder diseñar y manejar las copas de los árboles. Entonces, aquí usted se mete al programa, selecciona ahí que cuántos árboles quiere, qué tipo de especie quiere, qué cultivo, esto está adaptado para, si no estoy mal, para café y para cacao. Entonces, usted ahí entra, lo puede hacer de manera en la página web o también descargar la aplicación. Entonces, usted ahí va colocando todos los parámetros y eso a usted le da una modelación de más o menos cómo sería su sistema agroforestal en cuestión de lo que es la sombra. Entonces, al final de la modelación, esto se vería más o menos así, ¿verdad? De acuerdo ahí a los parámetros. Entonces, esta es una herramienta que puede servir mucho, ¿verdad? Para lo que es el manejo de la sombra. Aquí está todo lo que es el manual con la parte del tutorial, que eso también está, ¿verdad? Incluido en la parte de la presentación. Entonces, para que lo tengamos claro, que esto puede ser, ¿verdad? Una herramienta o una forma en la que nosotros podemos controlar o por lo menos, o por decirlo así, tener una idea de cómo será nuestra sombra dentro del cafetal para nosotros luego hacer ese plan de control. Y bueno, las tendencias de la caficultura ya en estos últimos años, como se les ha venido diciendo, ¿verdad? A lo largo de todos estos cursos, el café comenzó en plantaciones dentro de zonas boscosas y luego este ha tenido un cambio a sistemas tradicionales con una agricultura más intensiva. Sin embargo, debido a las presiones que hemos estado teniendo con el cambio climático, se ha dado la necesidad de que sean sistemas más sostenibles y resilientes al cambio climático. Entonces, por lo tanto, se ha recomendado que sean sistemas productivos donde se incorpore el uso de la sombra. Como les comenté, ¿verdad? En estas transiciones a SAF también es necesario abordarse lo que es el componente social y económico para mostrar estos beneficios y adaptabilidad por parte de los productores, que ya vimos un ejemplo anteriormente, ¿verdad? En la imagen que les mostré del recuadro del ensayo de café a largo plazo del CATIE. Y bueno, hay otras investigaciones. La persona aquí que me preguntaba de buenas prácticas en lo que es el café, está también este manual para conservación de aves y abejas y los servicios ecosistémicos que presta la producción de café. Entonces, aquí es una guía bastante ilustrativa y bastante bonita, que el que esté interesado, yo les voy a pasar, ¿verdad? Ahí todo lo que yo consulté para poder hacer la presentación, para que vayan y entren y descarguen el manual en caso de que sea de su interés. Aquí está también este artículo que son aportes a la investigación, fortalecimiento de capacidades y formulación de políticas para el sector cafetalero. En 20 años de ensayos del sistema agroforestal con café. Este ha sido como el resumen de todas las investigaciones. Ahí si usted quiere conocer más para que pueda leer el artículo y ahí hay otro tipo de investigaciones que se han realizado en el marco de ese ensayo agroforestal. Entonces, para que el que pueda leerlo, está también ahí la literatura. Sí, Nelson.
Sí, ingeniera, por ahí nos pregunta Elisandro Membreño que qué porcentaje de sombra es recomendable para el café en la etapa productiva. Bueno, si no estoy mal, alrededor de un 60%. Ahí va, no, perdón, al revés, sería un 40% cuando está en etapa inicial, es que se requiere más cantidad de sombra. Ok, y para continuar, también hay otro ensayo a largo plazo en sistema agroforestal con café en la región del Caribe, en Costa Rica, en donde aquí podemos ver que estamos, cualquiera diría que es una locura. Este ensayo se ha establecido a una elevación de 400 metros sobre el nivel del mar. En este caso, el objetivo general de este ensayo ha sido evaluar el crecimiento y la productividad del híbrido Coffea arábica, variedad Esperanza L4A5, establecido en suelos de origen aluvial y en relación a la fertilización y las diferentes asociaciones arbóreas. Entonces, aquí entre los objetivos específicos está determinar el crecimiento y la productividad del híbrido, determinar la duración de las fases fenológicas, comparar la efectividad de los aportes diferenciados de fertilizantes sobre la primera producción de café, comparar los diferentes asocios de árboles maderables y de servicios con base al crecimiento y la producción de café, y determinar el efecto de la distancia de los árboles de sombra, así como también determinar la tolerancia del híbrido Esperanza a la Roya y Ojo de Gallo. Entonces, vemos de que actualmente ya hay otras investigaciones que han estado centradas en lo que estos cambios, ¿verdad? Entonces, esto podría ser una alternativa de sistemas productivos de café a una elevación bastante baja. Entonces, como una adaptación a estos efectos que estamos teniendo. Sí, no sé si hay una pregunta. Sí, por aquí nos pregunta Michael Gunkel, ¿qué son los sumideros de carbono? Que tiene la duda por ahí el joven caficultor. Ok, cuando hablamos de sumideros de carbonos, es, digamos, donde se concentra esa cantidad de carbono. Por ejemplo, en ganadería podemos considerar que los pastos son un sumidero de carbono. Los árboles son un sumidero de carbono, porque al realizar ellos todo ese proceso fotosintético, ellos están aportando a que se reduzcan esas emisiones, que en este caso sería se reduzcan estas emisiones. Entonces, eso podríamos considerarlo como un sumidero de carbono. Y bueno, si no hay otra pregunta, para ya ir terminando en la parte de lo que es el resumen de lo aprendido, cuando hablamos de cambio climático, ya nos referimos a los cambios en los patrones climáticos mundiales. Como vimos, la adaptación se centra en abordar los efectos, mientras que la mitigación en abordar las causas del cambio climático. Entre las estrategias de adaptación y mitigación sobresale la implementación de sistemas agroforestales debido a su capacidad para generar beneficios directos e indirectos para los productores, que es importante tener claro cuál o cuáles son los objetivos del productor para que las estrategias puedan tener éxito. Para eso no existe una receta, sino que va a ir de acuerdo a sus necesidades. Que la tendencia de la caficultura está enmarcada en sistemas productivos que sean más sostenibles y resilientes al cambio climático, y que ante toda esta problemática también es como un plus para poder acceder a otro tipo de mercados. Y bueno, como reflexión final, yo sé que habemos muchas personas aquí conectadas en lo que es este curso. Entonces, yo les dejo que cuidemos el planeta porque es el único lugar donde se produce café. Entonces, que ustedes como jóvenes caficultores y que han estado a lo largo de todos estos cursos puedan servir de inspiración para otras personas, y también así como un ejemplo de que realmente sí es posible poder alcanzar la sostenibilidad, que sí es posible poder cuidar nuestro medio ambiente y así como también poder obtener esa rentabilidad dentro de nuestro sistema productivo que es el café.
Y bueno, muchas gracias. En este código QR, ustedes ahí lo escanean y ahí pueden acceder a toda la literatura que se consultó para acceder a la presentación. Ahí están los links de todos los manuales, de los artículos científicos, así como también el link de la herramienta de Shape Motion. Entonces, para que entren y ahí descarguen el PDF con toda la literatura. Y ahí hay algunas cosas que sí están en inglés y otras que están en español, pero ahora tenemos muchas cosas para poder traducir. Usted ahí se mete a ChatGPT o a Google Traductor y para que los pueda leer. Entonces ahí tiene bastante, bastante información para el que sea curioso y le guste leer. Hay mucho material. Qué interesante, ingeniera. Muchas gracias por lo que ha sido su maravillosa clase el día de hoy, ¿verdad? Por ahí también tenemos otras preguntitas para ir hundando más con los jóvenes caficultores. Por ejemplo, Alex Cueva nos preguntaba a qué se refería con la impermeabilización de edificios. Perdón. Sí, nos preguntaba joven caficultor Alex Cueva a qué se refería con la impermeabilización de edificios. No sé si me logra escuchar. Sí, bueno, esto sería, digamos, como un tipo de cobertura que nosotros ponemos a los edificios en caso de la lluvia, ¿verdad? Para evitar de que pase, por decirlo así, como el agua. O incluso hay, como por ejemplo, pinturas, o incluso hay pinturas que en teoría repelen como un poco más lo que es el calor. Entonces, eso podría ser como una de esas prácticas dentro del edificio. Si lo vemos como, por ejemplo, dentro del hato ganadero y tenemos altas temperaturas, podríamos utilizar algún tipo de pinturas que pueda ayudar, ¿verdad?, a reducir lo que es la temperatura dentro de nuestro sistema de ordeño o donde ellas estén, si están estabuladas. Eso podría ser. Y por ahí José Luis Martínez también nos hace la pregunta de cómo podemos establecer el SAF y la ganadería. Ok, en este caso serían la incorporación de sistemas silvopastoriles. Eso lo podemos utilizar, por ejemplo, si utilizamos alguna especie arbórea que sea de bastante interés para el ramoneo de lo que es el ganado, que en este caso comúnmente se ha utilizado lo que es el, ay, si no estoy mal, creo que se llama madreado o se me escapa el nombre. Entonces nosotros establecemos esa parcela en conjunto con nuestro pasto y ese árbol maderable y ya dejamos crecer esos árboles para que también los animales puedan ir a consumir. Otro también árbol que les gusta bastante al ganado es el guásimo. Entonces eso también podría ser otra alternativa. O incluso nosotros podríamos colocar cercas vivas a lo largo o en lo que es todo el perímetro de los potreros y seleccionar una especie que también sea de interés para los animales, entonces que nosotros podamos ir realizando las podas dentro de los potreros y que también sirva como para alimentación. Entonces, de esa manera nosotros podríamos incluir los sistemas silvopastoriles, así como también colocar árboles dispersos dentro de nuestros potreros, que aparte de estar aportando a lo que es la parte de sombra para los animales, esto también podría servir para lo que es la parte de consumo. Entonces, esa es una manera de integrar. Gracias, ingeniera, por respondernos la pregunta ahí. También Eric Manuel nos pregunta que si nos puede dar un poquito más ahondar sobre lo que es el NAMA. Que dice que tiene ahí como una pequeña duda todavía de que no le quedó muy claro. Si le puede ahí aclarar un poquito más a Eric, por favor. Bueno, en específico de, o sea, del concepto en general, ¿o tiene alguna pregunta en específico? Sí, el concepto en general, el concepto en general. Ok. La NAMA es aquí está en inglés, pero en español son acciones de mitigación nacionalmente apropiadas.
Esta nada más surgió como a través de negociaciones bajo la convención en el marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Esto ya se venía estructurando desde el 2007. Esto lo mencionaron en la COP del 2013. Entonces, lo que esta NAMA ganadera incluye son una serie de prácticas que puedan ayudar a disminuir las emisiones de carbono. Entonces, con esto se está logrando de que cada uno, esto es a nivel de país, de que cada uno de los países pueda alcanzar sus metas para la reducción de emisiones. Entonces, por eso es que se han desarrollado estas NAMAs. Estas NAMAs son financiadas por grandes organismos. Por ejemplo, si no se me escapa, creo que es como uno de ellos es el Banco Mundial, otro de ellos es ICI. Entonces, hay diferentes organizaciones que están financiando para que esta alrededor de 250 NAMAs se llevaron a presentación para ser aprobadas, y de esas pasaron como 30. Fueron bastante pocas. Y bueno, como les mencioné, la primera NAMA que se llevó a cabo fue la NAMA de café en Costa Rica. Esa es la que ha estado más avanzada. Igual ahí yo les dejé el documento de lo que es la NAMA de café para que el que tenga dudas pueda leer ahí de qué es una NAMA y más o menos cómo esto se desarrolla. Esto lleva un proceso de planificación bastante bastante grande, alianzas también con alianzas estratégicas con diferentes organizaciones, apoyo también del gobierno. Entonces, esto viene a ser como un trabajo en conjunto. En el caso de esta de café, se han centrado bastante en lo que son sistemas agroforestales, trabajar bastante lo que es la cadena de valor, la parte de procesamientos. Y aquí en la NAMA de ganadería, ellos se han centrado igual, otra vez, lo que es el componente arbóreo, para incluir lo que son sistemas silvopastoriles, rotación de potreros, implementación de biodigestores, realización de abonos orgánicos. También está la preparación de bloques nutricionales, establecimiento de bancos de forraje, que todo eso, ¿verdad?, ayuda a lo que es la adaptación y mitigación. Entonces, para ahí el Mire que que quiera leer, ahí está el documento. a mí se me vino a la mente ahorita una pregunta que no sé si será un poco descabellada, pero por ejemplo, el estiércol del ganado, ¿se podría hacer algo con esta, pues este desecho de lo que es la vaca o de estos animalitos, conforme, por ejemplo, hay algunas cosas como la biomasa que se utiliza para hacer lo que son algún tipo de combustible? O se le podría dar otro uso como abono. Entonces, para ver si nos aclara también esa parte, si es posible esto, darle un uso a este material. Ok, en la parte de energía, a partir de, por ejemplo, si usted tiene una lechería, ¿verdad? Viene lo que es la parte del agua y lo que es la parte del estiércol. Entonces, lo que se hace es como una fosa y se adapta a un biodigestor, en donde esos gases lo que producen o generan esa energía. Entonces, esa energía usted la utiliza incluso para mantener su sistema, alimentar, no sé, las luces, o todo lo o parte del sistema eléctrico que usted esté utilizando. Entonces, sí se podría utilizar. Ah, mire, eso es muy interesante saberlo, porque como sabemos es un agente contaminante dentro de lo que es el mundo y es muy importante hoy tener alternativas para lo que es el medio ambiente, ¿verdad? Y poder controlar lo que es el cambio climático de alguna forma. Ahora, por ahí también tenemos otra pregunta sobre lo que es el cambio climático. Por ejemplo, nos dice aquí Alison que si las plantas pueden adaptarse al cambio climático como tal. Ok, hay algunas plantas que sí, que de hecho ellos ya lo traen. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la vegetación, cuando vamos a un lugar más frío, el tipo de hoja que nosotros observamos son hojas mucho más grandes, y que generalmente esos árboles no botan sus hojas. Pero cuando nosotros vamos a zonas que son más calientes, bueno, creo que tengo gente de toda parte del mundo, pero
zonas secas de un clima tropical seco, nosotros observamos que los árboles son diferentes, que por ejemplo sus hojas son incluso más pequeñas y que ellos en la época de verano tienden a dejar a botar sus hojas. ¿Esto por qué? Porque ellos, este es un mecanismo de adaptación que ellos han creado y que al no tener hojas, entonces ellos no necesitan de una mayor energía. Entonces, en ese periodo de tiempo en donde no tienen agua y en donde no tienen recursos, ellos botan sus hojas para, digamos, como para regular. Entonces, así hay muchas plantas que generalmente tienen, ¿verdad?, esa capacidad de adaptación. Sin embargo, hay otras que no lo tienen y entonces ahí es donde nosotros nos vemos en el riesgo de producir o de tener pérdidas, que ya vemos que hay algunos tipos de variedades de café o incluso también lo podemos ver con algunos ciertos tipos de papas que no están adaptadas a este tipo de cambios y que incluso está esa alarma de poder perder ese tipo de especies, ¿verdad? Que son útiles o que podrían ser de utilidad para el desarrollo de otro tipo de variedades. Ok, muchas gracias. Y por ejemplo, para lo que son nuestros jóvenes caficultores que tienen sus fincas, ¿usted les puede dar alguna recomendación de qué tipos de árboles ellos pueden sembrar para tener las fincas de una forma un poco más sostenible, o sea, más amigable? Ok, bueno, yo como les comenté, ¿verdad? Esto no es una receta, va de acuerdo a lo que desee el productor. Por ejemplo, puede ser que un productor esté interesado en diversificar sus ingresos, entonces, ok, él podría tener cafetales que estén asociados, como ya hemos visto en algunas zonas, como con bananos o con algún cierto tipo de frutales, o puede haber un productor que en lo que él esté interesado sea en la producción maderable. Entonces, en ese caso, nos centraríamos ya en árboles específicos para este tipo de actividad. O si hay algún productor que realmente él diga, no, yo lo que quiero en mi finca es crear un espacio con mayor diversidad. Entonces, ahí podríamos seleccionar árboles que sean más vistosos, como por ejemplo para los aves, o que tengan un periodo de floración y que sean interesantes también, ¿verdad?, para lo que es la parte de las abejas. O si nosotros lo que queremos hacer es mejorar lo que es nuestra estructura del suelo, ahí podemos colocar otro tipo de árboles que aporten a nuestro suelo, que puedo mencionarles ahí como es la eritrina coepigeana, o por ejemplo en Honduras se utiliza bastante lo que es la guama, entonces eso es algo que se podría utilizar. Como les digo, esto va de acuerdo a la necesidad de cada uno de los productores. Entonces ahí más o menos les dejo una idea, ¿verdad? Para que también ustedes ahí puedan indagar un poco. Ok, muchas gracias. También por ahí también surgió una pregunta como, por ejemplo, ¿qué tipo de pintura, hablando de la impermeabilización de los edificios, cuál podría recomendar usted? Miren, ahí sí me agarran en curva. Yo de esas cosas sí no sé mucho. O sea, sí conozco el concepto. Pero ahí yo lo que mejor les recomendaría es que vayan a la ferretería, que yo estoy segura que ahí les van a asesorar mucho mejor de lo que yo podría. Lo importante es dar a conocer este tipo de cosas, pues porque sabemos que por lo menos hay una base y ya nosotros nos guiamos, ¿verdad, ingeniera? Y no, qué grato saberlo. Pues bueno, no sé si usted alguna vez, pues nosotros hemos tenido así como el tema de las aguas mieles, no sé si usted de repente con este tema también si tiene algún aporte, por ejemplo, ¿qué nos podría recomendar? Bueno, yo con respecto a las aguas mieles, lo que sí, bueno, en la parte de emprendedurismo, yo he conocido algunos productores que incluso realizan algún tipo como de bebidas energéticas, entonces que creo que también puede ser un mercado de explotación que casi no se ha investigado mucho. Entonces, creo que uno ahí lo que debe de tener es como esa curiosidad y esa creatividad de no limitarse, ¿verdad? A buscar otro o a buscar ese tipo de soluciones que puedan ser más sostenibles. Ahora también lo que este es está el desecho después de que pasa el beneficiado de café.
Creo que también se puede utilizar como biomasa, ¿verdad? Sí, también, sí. Bueno, o Ah, sea, hay un plus incluso de la cáscara de lo que es la cáscara. Se han también hecho para infusiones, entonces con eso usted también he visto que la venden para tés, e incluso para la fertilización del mismo cafetal. Entonces es que busquemos que realmente hay alternativas para poder ser más sostenibles. listo, ingeniera, muchas gracias por habernos compartido hoy el conocimiento pues tan grato y que nos va a servir a nosotros pues en esta lucha con el cambio climático, ¿verdad? Que estamos viviendo hoy en día y pues bueno, no nos queda más que decirle muchas gracias por su presentación muy bonita, mucho conocimiento. Esperamos que más adelante podamos tenerla de nuevo con nosotros, con los jóvenes caficultores, ¿verdad? Que pues están llenos, están ansiosos de tanto conocimiento. Y pues bueno, ahorita queremos dar una pequeña instrucción por ahí. Queremos ver si podemos activar nuestras cámaras para poder tomar lo que es una foto. Aquí de recuerdo también con nuestra ingeniera Areli Flores, ¿verdad? Que nos dio la clase de hoy y que pues le quede a ella ahí, ¿verdad? También, y no solo a ella, sino que a ustedes, jóvenes caficultores. Este excelentísimo tema, ¿verdad? Que acabamos de escuchar por parte de la ingeniera. Entonces ahí tal vez nos pueden ayudar a activar sus cámaras, por favor. Vamos a ir viendo por ahí. Vamos a ver. Entonces. Listo. Pues bueno, muchas gracias, ¿verdad?, por haber compartido el día de hoy con nosotros, jóvenes caficultores. Sé que nos miran de todas partes del mundo. Qué grato saber que pues nosotros llegamos a muchas mentes, a muchas fincas de café, a gente que quiere emprender, a gente que quiere conocimiento y más que todo también culturizarse, ¿verdad? Porque parte de lo que es el conocimiento es la culturización que debemos de tener nosotros. Y qué grato, como mencionaba, que pudimos tener a nosotros el día de hoy a lo que es la ingeniera Lely Flores. Esperamos que muy pronto volvamos a tenerla, ¿verdad? Para que nos dé otra masterclass, ¿verdad? Ya que ella es una experta en este tema, maneja al 100% todo lo que es el tema cambio climático, el tema de la reforestación, el tema qué hacer con la sostenibilidad. Ahora, recuerden que mañana nosotros también tenemos otra cita, que es la clase de la huella de carbono, para que ustedes lo tengan presente. Y no se les olvide, por favor, siempre registrar su asistencia. No sé si de momento alguien más tiene alguna otra pregunta que la pueda comentar en el chat de repente. Antes de que nos vayamos, por ahí le mandan saludos desde Panamá a la ingeniera Arely. También. Como ve, ya nos vende todo el mundo a nosotros y qué bonito y qué interesante, ¿verdad? Que usted llegue hasta estos jóvenes. No sé si tiene algunas palabras ahí para estas personas que la ven desde pues, otros países, ¿verdad? ¿Qué les recomienda? ¿Qué les dice para que mantengamos esta lucha con el cambio climático? Bueno, a ustedes muchas gracias por conectarse a la clase. Espero que les haya servido ahí un poquito de lo que compartí. Y pues, y yo nada más quiero decirles de que no se desanimen. Estos espacios de aprendizaje son muy importantes, en el que nosotros tenemos nuevas ideas, conocemos nuevas cosas. Entonces, eso es importante para que nosotros no solo veamos el mundo de la manera en que nosotros creemos que es, sino que para poder abrir un poco más nuestra mente y tener otro poco más de conocimiento. Entonces, que las experiencias de otras personas vividas alrededor de todo el mundo también puedan ver ustedes de que hay una posibilidad y que incluso pueda servir como réplica dentro de sus países. Entonces, que ustedes también puedan ser ejemplo para otras personas y que sirvan de inspiración para que cuando inviten a alguien a su finca y les digan, sí, sí se puede ser sostenible y se puede ser rentable. Ahí ustedes, ¿verdad? Están. Entonces, ahí muchas gracias por conectarse. Muchas gracias, Liz, ingeniera Arely. Pues un gusto también con ustedes, jóvenes caficultores. Les esperamos el día de hoy.
el día de mañana, perdón, para que puedan asistir a lo que es la clase de huella de carbono, ¿verdad? Y pues bueno, saludos cordiales, nos vemos hasta mañana.